Esta es la solución oficial que evita el fallo que impide instalar actualizaciones en Windows 10 y te implementa una actualización más limpia. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy pero muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video que prácticamente es inesperado. Estuve leyendo varios comentarios de demasiadas personas que han tenido problemas, errores con las actualizaciones tanto en Windows 10, también en Windows 11, aún cuando son insiders. Y bueno, quiero destacar que sin duda son demasiados problemas y bueno, uno de los fallos que más suelen obviamente ahí presentar los usuarios está relacionado con la posibilidad de instalar las actualizaciones. Esto ocurre si sí, generalmente algunos usuarios que tienen problemas para instalar la update de raíz, llámese que justamente tienen la actualización de mayo de 2021 y también parches acumulativos, por ejemplo, de junio y de julio. Los fallos se están presentando tras instalar los parches KB500-3214 y también el B500-3690, correspondiente, como he dicho, a actualizaciones del 25 de mayo y también de junio de este año, topándose en el proceso con el tremendo mensaje de error que estarás viendo ahí. Y bueno, déjame decirte que, como tal cual he sacado en el título, es una solución oficial. ¿Por qué? Porque desde la página de soporte de Microsoft han ofrecido un tutorial para aquellos que usan Windows 10 en las versiones Windows 21, H1, 20, H2 y 20.04. Según Microsoft, estos pasos solucionan el problema que hasta ahora existía y que, por ejemplo, les ha impedido a los afectados instalar los últimos parches lanzados. Y así justamente lo destaca Microsoft, como que este problema ocurre en dispositivos que han eliminado automáticamente, para eliminar registros de recursos obsoletos cuando se limpia un sistema. La última actualización acumulativa instalada recientemente se marca como permanente y los componentes más antiguos se eliminan del sistema. Una vez que se completa la limpieza y un dispositivo se encuentra en este estado, no puede instalar la KB500-3214 o la KB500-3690 y no puede instalar lo que es otra actualización a futuro. Para corregir el problema, Microsoft ha detallado una serie de pasos que consiste básicamente en abrir el símbolo de sistema en modo administrador y tal cual. A continuación se genera el valor de la clave de registro necesaria para un dispositivo con el objetivo de obviamente poder instalar más actualizaciones acumulativas en el futuro y no presentar esta clase de errores. Bueno, en el símbolo de sistema hay que escribir la siguiente línea de comando, la cual te la voy a estar dejando abajo ahí en la descripción, tal cual. Después de realizar esto, vamos a darle un enter. Según Microsoft, este valor de registro se eliminará una vez que se complete la actualización local. La actualización local puede demorar hasta 48 horas en ofrecerse al dispositivo. Cuando la actualización esté disponible, el dispositivo se actualizará a una versión limpia del sistema operativo igual a la que está usando, que además incluirá la última actualización mensual de calidad de seguridad. Después de la actualización en el lugar, el dispositivo podrá recibir nuevas actualizaciones normalmente y ya fluirán mejor obviamente el sistema y obviamente las actualizaciones ya no perjudicarán. Además, avisan que en el caso de los dispositivos con procesadores ARM64, una actualización in situ solo se realizará correspondientemente si ya se ha instalado la KB500-5932. Para comprobar que el parche KB500-5932 está instalado, hay que acudir a configuración, actualización de Windows en el historial y verificarlo, pero ese es en el caso de los procesadores con ARM. Así es que, y tal cual como he descrito, sin duda son unos pasos totalmente fáciles de realizar simplemente con lo que es el CMD. Obviamente ahí anotar correctamente el valor del registro y prácticamente se estará solucionando ese tremendo error que te impedía poder instalar actualizaciones acumulativas. El sistema iba totalmente, pues obviamente con demasiados fallos, es decir, que si antes tenías demasiados problemas, querías ahí instalar una actualización acumulativa para ver si te corregía el error, pero seguían los problemas, con este método pues prácticamente te realiza una limpieza en las actualizaciones, te implementa una que sea más limpia y de este modo ya se van
esa clase de problemática. Así es que generalmente vas centrado en el error que te impedía instalar otras actualizaciones acumulativas. Así es que de todas maneras, pues te lo dejo todos los enlaces y más información. Por lo tanto, te dejo las líneas de comando abajo en descripción y también más información que se me escape del blog oficial de Microsoft también ahí en descripción. Así es que nada, recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un próximo video. Master Tutos fuera. Peace out.